Tras 2 años alejados de los escenarios a causa de la pandemia por la COVID-19, la compañía de ballet de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad del Ministerio de Cultura se reencontró con su público a través de las presentaciones de La Bella Durmiente, Corsario y Cisne Negro realizadas en el Teatro Municipal de Trujillo. Fueron 3 días de funciones que marcaron el regreso de los artistas del Ministerio de Cultura, siendo del agrado de los más de 800 liberteños que disfrutaron del arte de la compañía de ballet trujillana. Regulo Franco, agradecemos a todo este público trujillano maravilloso que asistió al teatro, ¿no? Los 3 días han sido totalmente llenos, hemos sentido el calor. La presentación convocó a personas de todas las edades, quienes disfrutaron de inicio a fin de la performance de la compañía, que revivió en esta primera función de temporada las mejores presentaciones virtuales que se exhibieron durante el periodo de aislamiento social. Hemos sentido que tanto el público y nosotros que esto hacía falta, ¿no? Y nos hemos vuelto a encontrar con ellos. El caluroso aplauso que nos han brindado cada noche ha sido la mejor recompensa. Música hermosa y expresaba arte increíble, emociones, hoy me encantó bastante. Es lindo, súper bonito, muy amplio. Los bailarines están muy bien preparados. El público asistente respondió con prolongados aplausos cada una de las puestas en escena de los balletistas dirigidos por la maestra Peláez Carnerio. En esta función se presentaron temas clásicos como La Bella Durmiente, Corsario y Cisne Negro, entre otros, y además coreografías neoclásicas creadas por bailarines trujillanos. De esta manera se continúa con la tarea constante de difundir el arte en sus diversas expresiones, desarrollando acciones que permitan ampliar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos culturales.